Hello, hello. Welcome to the class. Can you hear me? Good evening. Buenas noches. Good evening. Hello, welcome. My name is Javier Gomez. I am your teacher. It's a pleasure to meet you. And in this moment, I will make the official presentation, and the official presentation is going to be in Spanish. In Spanish, don't worry. mi nombre es Javier Gómez. Esta presentación la vamos a hacer en español para afinar detalles y darle la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar el curso de la mejor manera. ¿Verdad? Repito mi nombre. Soy el profesor Javier Gómez. Es un placer estar con ustedes en esta noche, por primera vez en este nivel de básico 1 de inglés para el trabajo. ¿Ok? Voy a empezar a dar los detalles de la clase compartiéndoles una presentación. Esta presentación la compartí en el grupo de WhatsApp. Si algunos de ustedes no pueden abrirla, no se preocupen, que aquí la vamos a presentar en esta clase. Esta clase está siendo grabada, por lo tanto pueden verla el día de mañana, de las 8, 9, 10 en adelante, más o menos, ya va a estar subida a la plataforma y ustedes pueden accesar a este video de esta noche. Y así sucesivamente, el día de mañana igual vamos a subir el video a YouTube y ustedes pueden seguir viendo el video el día siguiente, ¿verdad? Así que no se preocupen por los detalles, todo va a quedar grabado acá para ustedes, ¿ok? La mayoría de ustedes ya está en el grupo de WhatsApp. Es otra forma de comunicarnos. Vamos a comunicarnos con el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí estamos a la orden. En este grupo también pueden mandar mensajes y yo los voy a estar leyendo en el transcurso de la clase y vamos a contestarlo de la mejor forma posible. Pero igual pueden levantar su mano o, ¿verdad?, encender su micrófono y ya voy a entender yo que quieren hacer alguna pregunta, ¿ok? Vamos a hacer una presentación formal después de la presentación que voy a compartir con ustedes en este momento. Y me permiten un segundito que por aquí tengo, aquí es, compartir. Aquí está, compartir pantalla. Muy bien. ¿Me hacen el favor de decir si están viendo la presentación en sus pantallas? ¿Sí? Ok, muy bien. English for Work Program. Basic Module 1, May 23rd to June 20th, right? Esta es la extensión del curso. Vamos a estar desde este día lunes hasta el día lunes 20 de junio. Cae el lunes, el Día del Padre vamos a descansar, el día más importante del año, el Día del Padre, ¿verdad? Okay. No, mentiras. Luego van a ser 20 sesiones de 8 de la noche a 10 de la noche, ¿verdad? Como repito, mi nombre es Javier Gómez, estoy a sus órdenes. Por aquí, pues les presento mi formación personal, mi formación académica. Estudié en la UES, idioma inglés. También me gradué de abogado, a sus órdenes, ¿verdad? Espero que ninguno de ustedes tenga necesidad de algún abogado alguna vez, ¿verdad? Pero sí, pues ahí estudiamos también en la UES. Luego hemos estudiado el curso de INSAFOR para dar clases en inglés para el trabajo. Y otros muchos cursos, ¿verdad? Entre estos, uno que recibimos en medio de Cambridge University. Y en el ITCA también hemos recibido muchas acreditaciones, ¿verdad? Trabajo para inglés corporativo, también para el MINER. He trabajado para el ITCA, para GMC International Business School y para Capucón, ¿verdad? Entre los muchos lugares, colegios, y muchos lugares que he trabajado, ¿verdad? Así que estoy a sus órdenes.
Luego tenemos lo que son las tareas y evaluaciones. Vamos a ir leyendo poquito a poquito y si hay duda, pues me detienen. Ustedes tienen que obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tener una evaluación cada día en la plataforma. Después de la clase, es lo más recomendable que ustedes accesen a la plataforma por medio del correo que les envió Inglés Corporativo. Abren ahí la plataforma y acceden a la evaluación diaria, ¿verdad? Todos los días vamos a tener una evaluación y lo recomendable es que ustedes hagan una diaria. Si de casualidad tienen algún inconveniente y planean no hacerlo esta noche o mañana en la mañana, pueden hacerlo el martes o miércoles, pero la cosa es que no se les vaya acumulando las evaluaciones, ¿verdad? Vamos a tener un midterm, un examen de medio curso y un final exam, que es un examen para finalizar el curso, ¿verdad? Así que a la medianoche del día 20 de junio se estará cerrando la plataforma y van a tener hasta este día para mandar todas sus tareas y evaluaciones. Son tareas sencillas de 5 preguntas de lo que vamos a ver en cada clase y pues créanme que no va a tener ninguna dificultad, ¿verdad? Y si se equivocan, la plataforma le da chance, le da oportunidad de volver a hacerlo. Así que como dicen, no hay pierde, ¿verdad? El que no se saque 10 es porque no quiere. Ok. Y los exámenes también son sencillos, solo es de opción múltiple. Ahí van escogiendo la opción correcta, ¿verdad? Pero sí les recomiendo que hagan su evaluación diaria para que no se vayan atrasando. Están ahí, como dice aquí, después de cada clase, van a encontrar ustedes su tarea. Estos ya están cubiertos y tienen que estar complementados antes de cada viernes a la medianoche. Este es un registro que se envía a INSAFOR semanalmente, así es que tenemos de promedio cada semana. O sea, el día viernes tienen ustedes para enviar, pero como les repito, lo aconsejable es diariamente. Luego tenemos el midterm. Aquí está la fecha, viernes 3 de junio. Y el examen final, el final exam, es el día lunes 20, ¿verdad? Antes de la medianoche. Ahí ustedes pueden terminar, ¿verdad? El manual que vamos a utilizar puede ser descargado de la plataforma, ¿verdad? Si gustan, yo también se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan también a la mano en el WhatsApp, si es que no lo pueden descargar de la plataforma, pero es bien sencillo, ¿verdad? Solo van... ahí está en la plataforma, inclusive yo pues se las voy a estar compartiendo todas las noches, así es que vamos a estar de la mano con el manual. Muy bien, no se usan materiales de terceros en ninguna sesión, es decir que solo vamos a estar utilizando el material que yo les voy a estar dando en presentaciones de PowerPoint y lo que es el libro de trabajo de inglés para el trabajo que proporciona Inglés Corporativo por medio de INSAFOR. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Preguntas? Aprovechemos que estamos en español, ¿verdad? Ok, sigamos. Requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Es decir, que no vayan a poner el nombre de su celular o vayan a poner, si se llama Antonio, no me van a poner Tony o si se llama Lizette, no me van a poner Liz, sino que tiene que ser el nombre completo, ¿verdad? Tiene que aparecer siempre ahí en su pantalla. Recuérdense que este es un requerimiento por parte de INSAFOR, ¿verdad? Y que Inglés Corporativo lo hace como algo que tiene que ser obligatorio porque esta grabación la revisan y pues usted como participante tiene que poner su nombre, ¿verdad? Y tener la cámara encendida todo el tiempo, ¿verdad? Si usted está en calidad de oyente, pues tiene que agregar la palabra oyente al final de su nombre, ¿ok? Luego, la cámara encendida todo el tiempo, el micrófono apagado, ¿verdad? Si hay... A veces hasta a mí me olvida encender el micrófono, ¿verdad? Pero son cosas que suceden siempre en estas sesiones, no se preocupen. Pero siempre tratar de mantener su micrófono apagado, inclusive cuando estemos haciendo prácticas de repetición.
¿Ok? Y, ¿cómo se llama? Después de eso, pues, no hay ningún problema, ¿verdad? Pueden ustedes participar y encender su micrófono, ¿verdad? Muy bien. Y lo más importante aquí es la participación activa. Quiere decir que en buen salvadoreño yo les voy a sacar el jugo, ¿verdad? Aquí vamos de verdad a aprender el inglés, ¿ok? Esa es nuestra meta. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Preguntas? ¿Pueden levantar su mano por medio de la sesión de Zoom? Va, muy bien, aquí tengo una pregunta, vamos a ver. Ah, bueno, no hay preguntas, dice. Muy bien, excelente. Sigamos entonces con la presentación. Ok. Luego, algunos otros requerimientos. Asistencia 100% a clases. Muy bien. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Es decir, que ustedes tienen que conectarse desde las 8 hasta las 10. Y pues, yo les digo, en mi caso, pues no tengo autorización para dar permisos, ¿verdad? Sino que es INSAFOR e Inglés Corporativo son los encargados de llevar el control de su asistencia. Si alguien se enferma o si alguien tiene una urgencia muy grande, ¿verdad? No sé, Dios no quiera, pues, pero el fallecimiento de algún miembro de la familia, algún accidente, primero Dios que no suceda nada, ¿verdad? Pero siempre el imprevisto está ahí presente. Así que cualquier situación tienen que comunicarse a Inglés Corporativo para informar si hay alguna falta, ¿verdad? Pero yo, como maestro, pues no estoy autorizado en ese caso, ¿no? No me voy a poner en WhatsApp, teacher, hoy no voy a estar en sesión porque, pues, no me han asignado esa función, ¿verdad? Muy bien. La asistencia la vamos a tomar en tres ocasiones. En esta ocasión, como estamos viendo esta presentación informativa, después de la presentación, voy a tomar asistencia, ¿verdad? Y por ser primer día, espero que si alguno se ha conectado un poco tarde, pues ahí va a aparecer en la asistencia. Luego la segunda la vamos a tomar a la mitad de la clase, a las 9, y unos 5 minutos antes de terminar la clase, pues vamos a tomar la asistencia por última vez. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo el listado de ustedes, ¿verdad? Y voy a ir llamando nombre por nombre. De ahí ustedes me dicen present o hello, hi, here teacher, here I am, o cualquier cosa que ustedes quieran decir, pero que indique que están presentes, ¿verdad? Y fuerte en el micrófono para que yo los escuche y les tome la asistencia, ¿verdad? Si alguien pues no está, pues obviamente no va a decir present ni nada, ¿verdad? Y pues, como les digo, esa situación la tienen que tramitar con el Inglés Corporativo. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present en inglés, ¿verdad? Y al tener la cámara encendida, ¿sí? Si usted tiene su cámara apagada y yo menciono su nombre, por ejemplo, Imer Alberto Sánchez, ¿verdad? Y pues no está Imer ahí presente, entonces pues no se va a tomar la asistencia. En cambio, si está con su cámara encendida y dice present, ahí está. Así va a ser de sencillo. Y pues, si gustan, vamos a irnos familiarizando con los nombres y luego ya solo les voy a decir Imer, Esmeralda, y uno por uno, ¿verdad? Y ustedes present, y lo vamos a hacer más rápido. Este día pues va a ser un poco larguito, pero es un requerimiento del INSAFOR y de Inglés Corporativo, que ustedes se les tome la asistencia 3 veces cada noche, ¿verdad? Luego vamos a hacer una sesión 1-1 con cada participante. Aquí tengo listado, permítanme. Esta noche, por ejemplo, tendríamos la sesión 1-1 con Ana Silvia Hernández. ¿Se encuentra Ana Silvia Hernández? Hello, Ana Silvia. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente en el listado. Sería Cándida Luz Ortiz. ¿Está presente, Cándida? ¿Cándida? No. Bueno, entonces vamos con el número 3. Carmen Flores Canjura. Presente. Sí, presente. Vaya, Carmen. Con usted vamos a inaugurar la sesión de 1-1, ¿verdad?
¿Qué quiere decir esto? De acuerdo. Ok, muy bien. Esta noche vamos, después de la clase nos vamos a quedar 10 minutitos más, ¿verdad, Carmen? Y, ¿en qué consiste esto? Miren, si usted tiene alguna duda del curso, ¿verdad? O si tiene algo que usted siempre se ha preguntado, cómo se usa el verbo to be, cómo se usan las preposiciones, el presente simple, en fin, cualquier tema que usted quiera desarrollar dentro de la clase, pues puede hacerlo en esa sesión, ¿verdad? Y pues vamos a dedicarlo a practicar, o si tiene alguna duda de cierta clase, en fin, ¿verdad? Es una clase personalizada, ¿verdad? Porque es un requerimiento de INSAFOR, que voy a ir con el listado, ¿verdad? Como repito, esta noche se va a quedar conmigo 10 minutos extra, Carmen, el día de mañana Dora Alicia, ¿verdad? No sé si Ana Silvia y Cándida se van a incorporar luego, pero de momento vamos a ir con el orden de lista, ¿verdad? Mi máquina dice que mi internet es inestable. Si de casualidad se llega a cortar la sesión, ustedes quédense tranquilitos, ¿verdad? Que yo después me reincorporo a la clase, porque a veces se cae el internet. Entonces, por eso es que a veces es necesario que se queden tranquilitos. Bueno, por aquí me dice Candy que tiene algún inconveniente con la cámara y bueno, vamos a tratar de solucionar esto con el soporte técnico. Déjenme anotarlo aquí, por favor, Candy. Problemas con cámara y micrófono, ¿verdad? Y micrófono. Vaya, miren, recuérdense que tienen que tener un aparato o sea una tablet, celular o computadora que reúna los requisitos básicos para estar conectados a Zoom. A veces los teléfonos fallan, ¿verdad? O a veces la conexión de internet es inestable, ¿verdad? Pero vamos a tratar de verificar si es algo que se puede resolver por medio de inglés corporativo. Cuando ustedes tienen este tipo de problemas, yo lo paso al soporte técnico y ellos les pueden ayudar. Pero ya si es una situación de que está fallando su aparato, pues ya es muy, muy difícil que podamos ayudarle, ¿verdad? Entonces tendrían que chequearlo, ¿verdad? En este caso. Pero yo como maestro lo que voy a hacer es... ¿cómo se llama? Pasar esta información. En el caso de Cándida, pues de Candy voy a ver si, me imagino que se le puede tomar la asistencia, ¿verdad? Pero cuando pase la asistencia, Candy, por favor, ahí me manda en el chat el mensaje, oye. Y yo me comunico con los señores de inglés corporativo para tratar de resolver esta situación. Muy bien. Y dice que permisos no hay disponibles, ¿no? Mire, hoy voy a ir a hacer, tengo que cocinar el desayuno de mañana o no sé, tengo que ayudar una tarea a mi hijo esta noche. No, lo sentimos, no hay permiso, ¿verdad? Y como le repito, pues no está en mis manos conceder permiso, sino que ya son las disposiciones de INSAFOR que inglés corporativo incorpora en estas clases, ¿verdad? Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? No, muy bien. Sigamos entonces. La plataforma, ¿verdad? Siempre tienen que tener el botón de silencio, como les dije, ¿verdad? Ahí estoy viendo todas sus pantallitas con su micrófono apagado. Perfecto, ¿verdad? Y ya cuando quieren hablar, pues me levantan la mano, me mandan un mensaje o ponen la manita del Zoom, ¿verdad? O hablan y yo... En la pantalla aparece la persona que está hablando y yo le contesto su pregunta o duda, ¿verdad? O participación. Con la cámara encendida, usando el chat. Y esta semana vamos a dejar un poco lo que es el breakout rooms. Vamos a comenzar la otra semana a usar el breakout rooms. ¿Qué es un breakout room? Es que yo divido la clase en grupitos, ¿sí? El número de participantes es 20 en el grupo, ¿sí? Entonces, yo separo por 3, 4, 2, dependiendo del número de asistentes a la clase. Y luego, yo me voy sesión por sesión, verificando que ustedes estén trabajando en su,
en su asignación, ¿verdad? Generalmente son ejercicios del manual, en lo que les voy a estar dejando. Ustedes lo trabajan en grupo y yo voy verificando, ¿verdad? Luego nos reunimos nuevamente y podemos verificar en grupo. Ok, también está el botón de ayuda, pues como le repito, yo estoy a sus órdenes completamente en esta clase, en el WhatsApp, ¿verdad? Y cualquier cuestión pueden preguntarme lo que ustedes quieran, ¿verdad? Siéntanse en confianza, ¿sí? Si no lo pueden decir en inglés, pues como estamos en nivel principiante, pueden auxiliarse un poquito al español, no hay problema, ¿verdad? Pero eso sí, que las clases vamos a tratar de que sean 100% en inglés para que ustedes avancen en su proceso de aprendizaje del idioma, ¿ok? Esta sería la presentación esta noche, entonces. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Ah, veamos, Carmen. Le escucho, sí, Carmen. Bueno, sí, gracias. Solo tengo una consulta respecto a la palabra oyente. En este caso, sí. Entiendo que todos los alumnos somos oyentes, ¿verdad? Entonces sería de colocar esa palabra seguido de nuestro nombre, siempre al ingresar a la plataforma, a la clase. Esa no, es mi consulta. No, Carmen, no. Usted es un participante activo de la clase, ¿verdad? Y hay unos participantes que tienen otra condición de oyente, ¿verdad? Pero esa es una situación que ellos resuelven con inglés corporativo y son parte del grupo, es decir, son otro miembro del grupo, ¿verdad? No es que ellos van a estar calladitos, no, son miembros activos, pero hay una situación especial con inglés corporativo. Ahora bien, en su caso, Carmen, y me imagino que en el caso de la mayoría, perdón que me trabe, que en español me cuesta. Bueno, que el caso de los oyentes tienen esa condición porque ya hay un acuerdo con inglés corporativo, ¿verdad? Pero en el caso suyo, Carmen, como le repito, no está en esa situación. Usted es un participante, dijéramos, regular del grupo, ¿sí? Así que no tiene que ponerme oyente. No, solo su nombre, así como está ahí. Carmen Flores Canjura. Ah, muchas gracias. De Los Ángeles, gracias. ¿Verdad? De Los Ángeles, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, muy bien. Sí, solo de Los Ángeles. Excelente, Carmen. Los diablos no. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Wilfredo. Dígame, Wilfredo. Sí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Nada más una consulta. Yo tengo ahorita problemas con lo que es la cámara, pero sí. Esto no es algo que tal vez pueda gestionarme inglés corporativo, porque sí sé yo de que es ahorita aquí con la cámara, entonces sí. Nada más la pregunta es con respecto a la asistencia, le digo porque tal vez esto trataré de tenerlo ya solucionado para la próxima clase, que sería el día de mañana, ¿verdad? Porque sí, ahorita que intenté conectarme me dio problema, y realmente ya había hecho las pruebas y todo, y me había conectado bien, pues, y ahorita entonces, en lo que estuve tratando de conectar la cámara y todo eso, se me puso hasta más lenta la computadora. Entonces, mejor dejé de intentar conectarme porque me lo estaba trabando. Sí, pero ahorita usted estaría sin su cámara, Wilfredo. Sí, estoy sin la cámara, ese es el problema sí. Que tengo ahorita. Vaya, hagamos una cosa. Nuevamente voy a anotar acá para consultar con soporte técnico, ¿verdad? Okay. Este día, pues como le digo, el requisito es que esté con la cámara encendida, ¿verdad? Pero siempre hay inconvenientes, no creo que sea una cuestión, ya dejó el curso porque esta noche no conectó. No es tan así de grave la situación, sino que vamos a gestionarlo con inglés corporativo, ¿verdad? Pero esta noche usted, pues no, definitivamente no puede. En el caso de Candy igual, ella ni el micrófono le funciona, ¿verdad? Pero yo lo voy a tomar como participación activa, es decir, yo les voy a hacer preguntas, yo los voy a poner a trabajar en grupo, etcétera, etcétera. No hay problema, yo los voy a hacer que participen en mi clase. Y como le digo, inclusive a mí, yo tenía miedo de que esta noche de repente me fallara la cámara o el internet me pudiera fallar, pero son situaciones técnicas, ¿verdad? No se preocupen. La intención de usted de estar en la clase creo que es lo más valioso, ¿verdad? Y no crean que en inglés corporativo son tan estrictos. No,
aquí, so, o es así o no es así. No, siempre hay problemas. Así que no se preocupe, a usted y a Candy, pues lo vamos a tomar en cuenta sin cámara, ¿verdad? Pueden mandar sus preguntas en el chat. Y si tienen preguntas extras, como les digo, ¿verdad? Ahí vamos a estar en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Tranquilo, Wilfredo. Bueno, ahora vamos con Irving. Irving, ¿tiene alguna pregunta, por favor? Entendido. Ok, muy bien. Irving, ¿me escucha, Irving? Irving Joel. Escucha, profesor. Hay que ahora sí se conecta nuevamente. Hay que darle un ratito. Ahora, perdón, se me cayó el internet, como les dije. Son situaciones técnicas. Ve lo que le decía a Wilfredo, ¿verdad? Que a veces uno no espera que haya una falla técnica, ¿verdad? Pero ya ven, aquí están. Por favor, cuando esto suceda, espérenme. Ok, le decía a Irving. ¿Tiene alguna pregunta, Irving? Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Para mí es un gusto poder estar acá en la clase. Solo disculparme porque sí me conecté como 7 minutos tarde, pero es porque venía en camino. Ok. Tienes suerte, porque este día voy a pasar la asistencia después de la presentación. Así que no hay problema. Sí, solo decirle que porque me conecté como unos 7 u 8 minutos y me perdí un inicio. Pero aquí voy a estar al tanto y también comentarle de que aquí por la cuestión de lluvia como que tiende a fallar un poco el internet, pero en lo que pueda, pues aquí voy a estar. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo no? Y hagan igual como me pasó a mí, ¿verdad? Esperar, pues, o sea, se va el internet, esperar a que vuelva nuevamente y conectarse, ¿verdad? Así que no hay problema, yo voy a entender. De repente yo digo, Irving, y Irving no me contesta, pues, ya sé que por algún problema técnico, pero después usted vuelve a reincorporarse, ¿verdad? Así que no tengan pena por eso. Así son estas clases, es decir, en presencial es diferente, ¿verdad? Pero aquí tenemos que estar atados a una situación técnica, la computadora, la cámara, el internet, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, como les digo, en inglés corporativo hay un grupo de compañeros que pueden darle ayuda en cualquier momento. Así que no tengan ningún problema con llamarles, con contactarse con ellos, que ellos les van a ayudar, ¿verdad? Y en el caso de Wilfredo y Candy, pues, como decimos, a veces, no sé, todo uno espera que salga bien, pero de repente la cámara o el internet está fallando. Así que tranquilo, con esa situación no tengan pena, ¿verdad? Que lo vamos a resolver. José Antonio Moreno tiene una pregunta, por favor. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, digamos, lo de la asistencia de inglés corporativo, ¿está activo media vez en las clases? Correcto. Le explico. Fíjese que esta clase está siendo grabada. Entonces, el video se baja y se sube a la plataforma. Cuando ya está subido a plataforma, tanto en inglés corporativo como en INSAFOR, ellos revisan los videos y ven que el participante está ahí en la grabación. Por ejemplo, ahí usted está saliendo ahorita y van a revisar que usted está presente, ¿verdad? Entonces, ya estando usted con su cámara encendida, ya, ¿verdad? Ya asistió a la clase, José Antonio, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero como a veces sucede de que en otras clases, por decir algo, en las universidades, yo he visto algunas clases en que los alumnos se conectan al principio, pero al final ya no están, o viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso INSAFOR ha tomado a bien tomar 3 veces la asistencia. A las 8 de la noche al iniciar el curso, a las 9 y 5 minutos antes de terminar la clase, ¿verdad? Entonces, ya ahí usted queda registrado. No se preocupe, ¿verdad? Ahorita, ahí con su cámara y todo, ya está ganándose la nota de participación, ¿ok? Ah, bueno, gracias. Bueno, a sus órdenes. ¿Otra pregunta, Irving? Veo que tiene su manita todavía levantada. ¿Hay otra pregunta, Irving? Sí, profesor. Dígame. Solo consultarle de que acerca del WhatsApp yo he tenido problemas, no me he podido
no he podido ingresar todavía. No sé si es con usted o es con inglés corporativo. Mire, el correo que le mandaron, tiene usted que darle clic, ¿verdad? A donde dice el grupo de WhatsApp. Pero si no podría conectarse, pues sí, definitivamente tiene que contactarse con inglés corporativo, ¿verdad? Ahí están los teléfonos de asesoría. Inclusive usted puede conectarse con, mandar el mensaje en WhatsApp para que lo incorporen al grupo. Esta noche, por ejemplo, yo les mandé la presentación para que ustedes se familiarizaran con los requisitos de la clase. Pero igual, ¿verdad? Ya la explicamos, ¿verdad? Y pues no hay problema. Por el momento no hay nada básico en el grupo de WhatsApp. Y espero que el día de mañana usted ya pueda conectarse, ¿verdad? Que se contacte con el, ¿cómo se llama? Con la asistencia técnica de inglés corporativo para que le ayuden. En mi caso, pues no. Yo no tengo la llave, ¿verdad? Para dejar entrar o sacar o hacer cualquier cosa con el grupo de WhatsApp. Yo soy también miembro ahí nada más. Y ya que mencioné el grupo de WhatsApp, quería decirle, Irving, y a todos, pues que voy a mandar algunos videos para que ustedes practiquen, pero no son parte de la clase, ¿verdad? Son videos que yo envío para que ustedes refuercen un poquito más su inglés. Y además de eso, les voy a mandar unas presentaciones de PowerPoint, ¿verdad? Pero eso no es evaluado, eso no tiene nada que ver con la clase. Sí es algo, ayuda extra nada más, ¿verdad? Porque todo lo que ustedes necesitan va a estar aquí, en la clase y en la plataforma, ¿ok? Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, si no, comenzamos ya con la clase formal. Permítame, por aquí tengo otros mensajes. No. Ya somos antiguos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar la clase, muchachos? Queridos estudiantes. Ajá, dígame, Gisela, por favor. Yo una consulta. ¿La plataforma, lo de las actividades, va a estar habilitado después de la clase o ya está habilitado? Lo que pasa es que yo tuve un inconveniente para conectarme a la sesión informativa que hubo esta semana, la semana pasada. Entonces, no sé, porque yo solo logré entrar a la plataforma y eso fue todo, nada más. Sí, entiendo yo que después de esta clase ya puede usted accesar a los ejercicios, ¿verdad? En la plataforma. Igual, si hay alguna duda, si usted no sabe, tiene alguna pregunta sobre los ejercicios que aparecen ahí, puede contactarse con el WhatsApp conmigo, ¿verdad? Y yo le puedo ayudar en cualquier momento. O si no, dentro de la clase, para eso está la clase precisamente, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda sobre la plataforma, pues aquí estamos a sus órdenes. Pero entiendo yo que después de esta clase, ya usted puede, acceder a la plataforma y resolver los ejercicios, ¿ok? Perfecto, gracias. Muy bien. A sus órdenes. Gilberto Misael, dígame, Gilberto. Sí, buenas noches. Quería consultarles si como dice que al finalizar la clase tenemos disponibles las tareas asignadas, ¿se cargan en el mismo sitio o se tienen que descargar y enviárselas personalmente? No, ahí está. Eso sería. Vaya, cuando usted accesa a la plataforma, aparecen los ejercicios y usted responde. Abajo le da la palabra submit. Quiere decir que al darle usted submit, ya está certificando que usted hizo el ejercicio y ya aparece en inglés corporativo que usted ya lo hizo y ya aparece en su récord. Por ejemplo, la sesión de esta noche, ¿verdad? Ya le aparece ahí, en su récord personal. Luego yo voy, reviso que usted ha hecho el ejercicio, que todos han hecho su ejercicio, ¿verdad? Y mando el reporte para que Inglés Corporativo vea que ustedes ya están, han resuelto las tareas dentro de la plataforma. Pero ahí mismo está, Gilberto, en la misma plataforma le da a usted submit, registrar, y ya sus respuestas quedan registradas, ¿verdad? Si usted se equivoca en alguna, la plataforma le da la oportunidad de volver a hacerlo. Así que tiene un día asegurado ahí, Gilberto. Oiga. ¿Ok? Muy bien. Por aquí me dicen que se me escucha cortado. Yo no,
bueno, mi internet está muy bien. Tuve un pequeño corte, pero mi micrófono también ya lo verifiqué y todo está muy bien. Solo en el caso de Candy, también Wilfredo me dice. Wilfredo y Candy me escuchan cortado. No, ya es todo perfecto ya, licenciado. ¿Ya me escucha bien, Wilfredo? Sí, ya. ¿Me escucha bien? Perfecto. Muy bien. Excelente, que estoy viendo las preguntas aquí en el chat. Vaya, muy bien. Y Candy, si me puede enviar un mensaje, si me escucha bien. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Perdón? ¿O se me escucha cortado? Se le escucha un poquito cortado. ¿Se escucha cortado? Muy bien. Aparte de José Antonio, ¿quién pero más me escucha? Se logra entender. ¿Usted sí me escucha bien, Carmen? ¿Carmen? Fíjese, maestro, que por momentos es comunicación, pero ahí creería yo que en un 80% por la voz, su voz. Sí, también yo le estoy escuchando cortado a usted, Carmen. ¿Verdad? Fíjense que a esta hora falla un poquito el internet. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a estar preguntando y si toda la clase va a estar así, definitivamente tengo que revisar algo con mi internet. Si es mi internet el problema, ¿verdad? Pero también recuérdense que tanto el emisor como el receptor deben tener el internet bien. Pues por eso les preguntaba si todos me escuchan mal. Entonces es mi internet. Pero si solo algunos me escuchan mal, pues entonces quizás creería yo que también en la zona donde ustedes viven está fallando también internet. Voy a ir preguntándoles más o menos uno por uno, ¿verdad? Doralicia, ¿me escucha bien, Doralicia? ¿Doralicia? Bueno, vamos ahora antes con... un poco cortado. También, Dora. Oh, ok. Irving, ¿me escucha bien, Irving? Fíjese el censo de. Yo le pongo unos 25 puntos que se escuchan cortados. Sí, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Quiero ver si tengo todos los. Sí, todo está bien con mi computadora, mi micrófono está bien. Ya revisé el nivel de mi internet y está bien. Pero bien, si toda la clase está así, voy a pedir que me vengan a chequear mañana mi internet, antes de la sesión de mañana, ¿verdad? Pero si no, como le repito, algunos me escuchan bien y otros me escuchan cortado, pero... Entonces, en este caso, tanto mi internet como el internet de ustedes creo que sería un inconveniente en este momento, ¿verdad? Sí, porque aquí todo está bien con mi internet, no sé. Bien, vamos a revisar eso mañana, pero con las presentaciones de PowerPoint y la plataforma, pues todo lo que les voy a presentar esta noche, espero que el sonido no vaya a fallar, ¿verdad? Pero ustedes me dicen, por favor, en el grupo. Candy ya me escucha bien, dice. Muy bien. Sí. Ok. Entonces vamos a comenzar la clase, ¿verdad? Si hay alguna otra duda, por favor, háganmela saber en el, ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Muy bien. Les voy a hacer la presentación de la clase de esta noche. Permítame, aquí estamos. Compartir pantalla. Y aquí estamos. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación de PowerPoint? Sí. Sí, se ve. Excelente. Vaya, ahora les escucho mejor. Ya les escucho mejor. Muy bien, son los mismos bajones de internet, ¿verdad? Okay, now let's go to English, no more Spanish, right?
Y antes de comenzar con la clase, voy a pasar asistencia. Recuérdense, para los que entraron un poquito tarde, solo tienen que decirme present, hello, good evening, hi, algo que indique que estén ahí, ¿verdad? Ana Silvia Hernández Aquino. Candy, ya hablamos que está presente, ¿verdad? Carmen. Carmen. Encienda su micrófono, Carmen. Sí, presente. Presente. Ok, present, ya estamos. Tienen que decir present para que quede registrado, ¿ok? O hello, o good evening, o hi, ¿ok? Doralicia. Present. Ok. Eric Armando. Present. Esmeralda del Carmen. Present, teacher. Fátima del Carmen. Present. Francisco Javier. Good evening. Good evening. Gisela Beatriz. Present, teacher. Héctor Gustavo Villatoro. Héctor Gustavo. Imer Alberto. Imer, por ahí acabo de ver a Imer. Bueno, vamos a ver si se conecta después. Irving Joel. Hello, good evening. Good evening. José Antonio. José Antonio. Hi, teacher. Hi. Julia Margarita, chicas. Hello. Julia. Hello. Hello, hello. José Hola. Roberto Hernández. Hello. José Roberto. José Roberto Hernández Guzmán. Present. María Jesús Martínez. María Jesús. Buenas noches, presente. Present. Ok. José Roberto. Present. Ok, María, ya le tomamos la asistencia. José Roberto. Present. Ok, hoy sí, ya. Registrado, José Roberto, no hay problema. Marlon Alexis. Marlon Alexis. Marlon. Oscar Armando Santos. Oscar Armando. Rebeca Guadalupe. Hoy. Ah, Oscar, Oscar. Present. Ah, aquí está. Rebeca, muy bien. Present. Oscar. Oscar Armando. Sí. Sí, sí, va, muy bien. Y por último, Wilfredo, que ya lo registramos, que tiene problemas con su micrófono, ¿verdad? Muy bien. Alexis, le escucho, Alexis. Dígame, Alexis. Encienda su micrófono. Hola, hola, Alexis. No lo mencioné, ¿verdad, Alexis? Hola, hola. Alexis, le escucho. Voy a mencionar los que no me han dicho presente por si hay algún problema de conexión. Ana Silvia. Héctor Gustavo. Imer Alberto, ¿ya se conectó Imer? Marlon Alexis Calderón, ahí está. Dígame, Alexis. Ah, ya está, ¿verdad? Pero es que no le escucho. No sé si es problema de su micrófono, Alexis. O si gusta, escríbame en el chat. Porque no le escucho. Hola, hola. No, no le escucho, Alexis. Pero ya le tomé presente porque aquí está en la cámara. Sí, no hay problema. Muy bien. Comenzamos entonces con la clase. Ah, por aquí hay un mensaje en el chat. Permítame un segundo. Sí, Imer, ¿verdad? Pero también tiene problemas, Imer. Vamos a tomar la asistencia entonces.
Luego tengo a Fátima del Carmen con la cámara, ¿verdad, Fátima? Permítame, Fátima, vamos a tomar aquí el dato. Va muy bien, pero está, le tomé ya la asistencia, ¿verdad? Y ahí está en el video, así es que queda fe de que usted está en clase, Fátima, así que no hay problema. Muy bien. Esta es la primera clase, the first class, 23 de mayo, May 23rd, affirmative and negative statements. Gilberto, dígame Gilberto, le escucho. Gilberto. A mí no me mencionó, teacher. Ah, permítame un segundo. Su apellido es Martínez, ¿verdad? Sí. Permítame. Martínez. Bueno, no he revisado esta noche el listado, Gilberto. Así es que lo voy a agregar a mano y después voy a consultar. Permítame. Bueno. Te aseguro que no está en el listado. Sí, porque no lo tengo. Deme un segundito, porque esta la primera asistencia es muy importante. Bueno. Martínez, ¿verdad? Muy bien. Martínez. Estar segurísimo. No lo tengo. Lo voy a anotar a mano y después voy a consultar. Gilberto Misael Martínez al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, le voy a poner la asistencia y después voy a verificar, ¿ok? Muy bien, y luego tengo un chat, Gilberto Misael. Martínez, aquí está, estoy viendo su chat, Gilberto, y ya lo tomamos en consideración ahí para la asistencia, ¿ok? Muy bien, hoy sí, vamos a la clase. Introduction. Hello, you can say hello, you can say hi, you can say good evening. Okay? Remember, good evening is hello, and good night is goodbye. Good evening is hello, and good night is goodbye, okay? You can say hello, hi, and my name is. I will make a model presentation. Hello, my name is Javier Gómez. I live in Mexicanos. I work in Inglés Corporativo and I like pizza and football. Okay? This is me. Now, Carmen, please, your presentation, Carmen. Okay, well, my name is Carmen Flores Canjura. I live in Nejapa. I work in Alcaldía Municipal de Nejapa. I like pizza, I like football, I like music, I like pupusas. Carmen. I like hamburgers. Oh. I like hamburgers. Okay, thank you. Eric Armando. Eric. My name is Eric. I live in El Congo. I work in Fruit of the Loom. And I like fácil. I like football. Football, fast tú puedes, right? Okay. Doralicia, please. Doralicia. Sí, buenas noches. Hello.
Hello. My name is Doralicia Villalta de Ramos. I live in Cuscatancingo. José Antonio Plancarte y La Bastida. Asociación José Antonio Plancarte y La Bastida. Okay. Y hay Colegio Guadalupano. Sí. Es como hermano, es de Cuscatancingo. Ah, okay. I understand, yes. La parroquial. Sí, la parroquial de Cuscatancingo. Que queda en la subidita, ¿verdad? Sí, ya conocemos. Ajá, por ahí. El mercadito. Ya conocemos, ¿verdad? Ah, pues sí. I like, ¿cómo se dice? I like fish. Fish. Oh, yumi yumi. Thank you. Esmeralda. Esmeralda del Carmen. Hi, good evening. Good evening. My name is Esmeralda. I live in Lourdes. I work in Grupo Miguel. And I listen to music. Okie dokie. Thank you, Esmeralda. Fátima del Carmen. Fátima del Carmen, please. My name is Fátima del Carmen Cubillas. I'm Vicente. I work in Asociación de Ahorro y Crédito, ASDRL. I like. Okay, thank you, Fátima. The money, right? You work with money. Good. Okay, Francisco Javier. Your presentation, Francisco. Good evening. My name is Francisco Valle. I live in Soyapango. I work in Hugo App. I like tacos, seafood, and soccer. Okay, taquitos. Thank you, Francisco. Gisela, please. Gisela Beatriz. Hello. I'm working Advanced Logistics on SASB. Mm-hmm. I like pupusas and basketball. Okay, thank you, Gisela. Now, Hector Gustavo. Hector. ¿Ya se conectó Héctor? No, ¿verdad? Entonces vamos con Imer. Imer Alberto, please, it's your turn, Imer. Imer. Hello. Hello, Imer. Your presentation, please. Hello. Hello. Can you hear? My name is Inmer Sanchez. Mm-hmm. I live in Santa Ana. I work in Fruit of the Loom. I like music. Excelentoso. Very good. Thank you. Otro fascista, ¿verdad? Me imagino. Ok. Nosotros le vamos a la Alianza, pero igual, el fútbol es buenísimo, ¿verdad? Ok. Thank you, Inmer. Now, Irving Joel, please. Irving. Hello, Irving. Good evening, everybody. Good evening. Hello, I'm sorry again. Hello. ¿Me escuchan, chicos? Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Okay. Second time, es la segunda vez que me cae el internet, pero por favor, ahí calmaditos, que yo siempre me voy a conectar. Nos quedamos con Irving. Irving, por favor. Hello. Hello.
Lo escuchamos, Irving. Come on. Good evening, everybody. Good evening. I live in Planes de Rendero. I work Alcaldía de Panchimalco. I like play soccer. I like pizza. Very good, Irving. Excellent. Pizza. Mmm, yummy, yummy. Delicious. José Antonio. Please, José Antonio. Hi, my name is José Moreno. La otra pregunta. Profe, ¿puede poner la pantalla? Ah, no, no la están viendo. Permíteme un segundito. No. Ahorita se las pongo, permítanme. Hoy sí, ¿verdad? Aquí estamos. Ok. Adelante, José Antonio. Hi, my name is José Moreno. I live in San Marcos. I work in Grupo Hope. I like hamburguesa. I play basketball. Basketball and hamburgers. Okie dokie. Thank you, Mr. Moreno. Now, José Roberto, please. José Roberto. Hello. Hello. Good evening. My name is Robert. Okay, I like Robert. In Sonsonate. I work in Multimar. I like it. Okie dokie. With everything, José Roberto. Nice. Thank you. And Sonsonate, the Coconut City. The Coconut City, right? Thank you. Now, Julia Margarita. Julia Margarita, hello, hello. Hello. My name is Margarita Chicas. I live in Santa Ana. I work in Fruit on the Loom. I like pupusas. Pupusas. Excellent. Yes. Meats or cheese? Chicas. Cheese. No cheese, pupusas de queso. Okay. Mix? Revueltas. Okay, mix? Revueltas. Pupusas, right? Mix. Good. Yeah. Delicious. Okay, good. Pupusas, the Salvadorian food, right? Now, Marlon Alexis. Come on, Marlon. Ah, me parece que Marlon tiene problema con el micrófono, ¿verdad? Si gusta, haga la presentación en el chat y cuando lo haga, lo vamos a presentar al grupo, Marlon, ¿verdad? Al igual, permita, vamos a ponerle acá problemas con el micrófono, ¿verdad? Wilfredo ya solo la cámara tiene problemas. Candy y Marlon serían los únicos que no escucharíamos, solo por el chat vamos a estar participando con ellos, ¿verdad? Vaya, Marlon, entonces envíemelo en el chat y lo vamos a presentar. Yo lo voy a leer al grupo. Mientras tanto, vamos con Oscar Armando. Please, Oscar Armando. Hello, good evening. Hello. My name is Oscar Santos. I live in Rosario de Mora. I work in Transportes Consolidados. Mm-hmm. I like football soccer. Football soccer, right? And your team is Barcelona, Real Madrid. Barcelona. Barça. Ok, viva el team. Ok, muy bien. ¿Y El Salvador, en El Salvador a quién le va, Oscar? Pues al Águila y a la Alianza, casualmente. A los dos finalistas, pues va, solo usted va a ganar el fin de semana, porque cualquiera que gane es su equipo. Es mi equipo, sí. Ok, claro. Excellent, very good. Pensé que me iba a decir que como es en La Paz le iba al Platense, pero no, ¿verdad? No. Okay. Very good, Oscar Armando. Thank you. Now, Rebecca Guadalupe, please, Rebecca. Hello, good Hello. Evening. My name is Rebecca Aguillón. I live in Ilopango. I work in Importaciones Carolina. I like music and the pizza. Okie dokie. And what music, Rebecca?
Reggaeton, no, right? No, no, I don't like. Okidoki. Muy bien, yo pensé que usted iba a ir a ver el concierto de Bad Bunny, ¿verdad? Pero no. No. No, definitivamente no. No, right? Only no. Rock. Thank you, Rebecca. Okay. Now, Wilfredo. Wilfredo sí tiene bueno el micrófono, ¿verdad? Sí que puede hacer la presentación, Wilfredo. Okay. Hi, everyone. Hi. My name is Wilfredo Luna. You can call me Will. And I live in Casatepeque City. And currently, I'm working in Fruit of the Loom. Mm-hmm. And I like to watch anime. Oh, anime. Excelentoso. Okay, one of my favorite movies in anime is El Viaje de Chihiro. I like that. Yes, it's my favorite. Okay, thank you, Wilfredo. Now, Gilberto Misael, please. Gilberto. Hi, my name is Misael Martinez. I live in San Martin. I work in Urban Express. I like hamburger. Hamburgers. Wendy's, Burger King, or McDonald's? Sorry. Burger King, Wilfredo. I mean, Gilberto, sorry. Misael? Wendy's. Wendy's, oh. Very good. All the hamburgers are delicious, right? Okay, y vamos a ver al chat. Creo que ya, por aquí me escribió ya. Okay. Dice Candy. Hello, good evening. My name is Candy Escalante. I live in Ilo Vasco. I work in Translogic Service and she likes pupusas. Excellent, very good. ¿Y qué más me faltaba, verdad? Marlon Alexis, aquí está Marlon. Solo me puso, hi, my name is Marlon Alexis Calderón. Pero me parece que Marlon es aliancista, ¿verdad? Y vamos a ponerlo como fan de la alianza, oiga Marlon. Ok, y pues no nos pone dónde vive, pero vamos a esperar el otro chat para, el otro mensaje para presentarlo, ok. So this is the presentation. ¿Me faltó alguien ahí? Por favor, si se conectó Ana Silvia o Héctor Gustavo, que no me han dicho presente, no sé si se están por ahí, no. Muy bien. So again, right, it's a pleasure. Es un placer. Y por aquí está Silvia. Ya. Yeah. Muy bien, Silvia. No sé si me escucha, Silvia. ¿Tiene problemas con su micrófono, Silvia? Ana Silvia. Hola. Ah, hello. Hello. Good night. Good night. Good evening. Welcome. Estamos haciendo una presentación. Yes. ¿Puede ver la presentación de PowerPoint, Silvia? Donde está lo de My Name is, correcto. La presentación. Correcto. Entonces queremos que nos haga usted una presentación también, Silvia. Ok. Good night, everybody. Good evening. My name is Silvia Hernandez. I live in Metropolis. Oh. I work in. ¿Cómo puedo decir? I work algo, in Fruit of the Looms. I work in. What is the name of your company, Silvia? ¿Cómo se llama el nombre de la compañía donde trabaja? Es un negocio propio. Ah, okay. So in this case is your own business. I work in my own business. Repeat, please. Own. Okay. Own. I work in own business. Business. Okay. Uh-huh. And I like. I like. I like pupusas, food Mexican. Okay. Food Italian. Mm-hmm. Italian. Sí. La ragazza mangiare la pizza, mangiare la pasta e mangiare el gelato. Capito? Ok. I like la pasta. Pasta. Delicious. Pasta. Silvia.
Okay, and you live in La Metrópolis, so we are neighbors because I live in Mexicanos too, right? Okay, so it's a pleasure. Wow. Welcome. Okay, welcome everybody. ¿No me faltó nadie? Si me faltó alguien, levánteme la manita, por favor. Raise your hands. ¿No? Okay, so let's continue. Let's continue with the presentation. In this presentation, we are going to learn about some expressions we have here. For example, excuse me, can you repeat that? Si el teacher no le entendieron por el internet o porque no comprendieron bien, pueden decirme, teacher, excuse me, can you repeat that? ¿Puede repetir, teacher? Can you repeat that? O, how do you spell? ¿Cómo deletrea? Ya vamos a ver el alfabeto esta semana. Vamos a aprender a deletrear su nombre y a deletrear todo en inglés, ¿verdad? How do you spell? Ok. Por aquí está la presentación completa de Marlon. Disculpe la interrupción. Dice, hi, my name is Marlon Alexis Calderón. I live in La Unión. Oh, vive bien lejos, Marlon. Ok. I work in Photo Studio Librería Nelson. Ok. Excelente. Si vamos a La Unión, pues quieren tomarse fotos, allá Marlon les va a estar atendiendo. And then it says, I like chocolate and Mexican food. Very good. Excellent, Marlon. Very good. Sigamos entonces. Dice, can you speak more slowly? Si el teacher le agarra el periquito y habla muy rápido, pues ustedes díganle, no, un poco más lento, more slowly. Can you speak more slowly? Okay, y what is the answer for number 4? Teacher, ¿cuál es la respuesta para la 4? And what does, for example, what does cat, meow, meow, what does cat mean? Esta es una pregunta para preguntar el significado de algunas palabras en vocabulario, ¿verdad? What does dog mean? What does table mean? Okay. Recuérdense que esto va a quedar grabado en el video y pueden verlo después en la plataforma. ¿Ok? Y también de vez en cuando yo les voy a compartir estas presentaciones en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan tener como material de apoyo. Y luego dice, how do you pronounce this word? How do you pronounce this word? ¿Cómo pronuncia esta palabra? Por ejemplo, lenguaje. Ah, ok. How do you pronounce this? This word is language. Classroom language. Lenguaje usado en clases. Ok. So this is the pronunciation. Don't say classroom. No, classroom no, it's classroom. Language. Ok. Pronunciation. Y la última chica pelirroja nos dice, how do you say cat? Sorry, how do you say gato in English? Gato in English is cat. How do you say puerta in English? Door. How do you say regla in English? Ruler, ruler. How do you say teléfono in English? Cell phone. How do you say profesor in English? Teacher, right? Okay, so this is the language we're going to use in class. Pueden utilizar estas preguntas para ir practicando ya su inglés y no estar preguntando en español, sino que en inglés, ¿verdad? Okay, now let's start with the next part. And it says, get to know some. Oh, sorry. Permítame un segundito. Let me see. Por aquí estamos. Okay. Unit 1. Por acá les muestro el manual. Este lo pueden encontrar en su plataforma, ¿verdad? También se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Pero la clase de ahora yo se la voy a presentar también aquí, así que no se preocupen, ¿verdad? Ahí vamos a estarla viendo todos juntos. Y el objetivo de esta clase es, dice, I will able to, voy a ser capaz después de esta clase, talk about what I do at my workplace, qué es lo que hago en mi trabajo, and to say my occupation. If you are employees, si son empleados, if you are teachers, if you are engineers, if you are doctors, etcétera, etcétera, ¿ok? My occupation. And then let's start with this exercise. Occupations. Occupations, right? Okay. So what are you going to do is to make a combination between A and B.
A and B. For example, look at this example. It says, English teacher, right? English teacher. Very good. Now, fitness what? Fitness designer, fitness instructor. Instructor. Fitness. Sorry? Instructor. Instructor. Okie dokie. Let me see. I will copy for you. Fitness instructor. Instructor. Oops. Okay. Excelentoso, right? Fitness instructor. Flight? Flight attendant. Flight attendant. That was, how do you say flight attendant in Spanish? Azafata. Azafata. Auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo o aeromoza, decíamos en el pasado, ¿verdad? Newspaper. Reporter. Newspaper reporter, correct. Reporter. Reporter, very good. Newspaper reporter. Okie dokie. Let's continue. Oops, sorry. And then we have, permítame que voy a hacer esto por acá. Okay. Tour. Guide. Tour guide, right? Guide. Por ahí me parece una manchita, no sé si la hice yo o me la hicieron ustedes, pero ya, si pueden borrarla, por favor. A veces sin querer, ¿verdad? No sé, por ejemplo, mi pantalla es táctil, entonces a veces sin querer toco yo ahí y aparece una mancha, ¿verdad? Pero vamos a ver si me la pueden borrar por ahí el que me la hizo, ¿ok? Tour. Tour guide, you say, right? Yeah. Tour guide. Very good. And finally, website. Designer. Okie dokie. Website designer. Now, repeat after me, please. Cuando les diga, repeat after me, vamos a hacerlo con el micrófono apagado. Así que apáguenme todos el micrófono, pero por favor repitan, ¿verdad? Voy a verles sus labios nada más que se están moviendo, ¿sí? Y vamos, en todos los ejercicios de repetir, siempre vamos a apagar el micrófono porque se nos va a distorsionar la voz, ¿verdad? Ok, repeat after me, please. English teacher. Fitness instructor. Flight attendant. Newspaper reporter. Tour guide. Website designer. Okay. Questions? Questions? No questions? Okay. Let's continue, right? Here we have this. Look. The articles A and N. We use this with singular, right? Vamos a usar estos artículos solo con nombres singulares. Singular is only one, right? It says, use A with a singular noun before a consonant sound. Todos los nombres que comiencen con consonante, vamos a usar el artículo A, right? Use an plus a singular noun before a vowel sound. Todos los nombres que empiecen con vocal, en lugar de usar A, vamos a usar an. Look at this example. He is a carpenter. Carpenter start with C, so we say he is a carpenter. He's an carpenter. No, incorrect, right? The correct is a carpenter because this is a consonant. He is a good carpenter. He is a good carpenter. He's an accountant. Why an? Because accountant starts with a vowel. Comienza con vocal el nombre, ¿verdad? Con vocal. ¿Cómo estamos con mi micrófono? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha. Se estabilizó el internet, ¿verdad? Ok, continue. He is an expensive accountant. ¿Ven? La palabra empieza con vocal, entonces vamos a usar an. Todos los nombres que empiecen con consonante, a, y todos los nombres que comiencen con vocal, an. Ok.
Y dice acá, do not use a or an in plural nouns. For example, you say they are good carpenters. No me va a decir they are a good carpenter. No, ¿verdad? Porque a quiere decir uno. A, ¿ok? They are expensive accountants, ¿ok? Muy bien. Yo creo que el que me hizo esta rayita no sabe cómo borrarla, ¿verdad? Así me pasa a mí también, a veces no puedo deshacer, pero creo que se entiende ahí, no nos estorba, ¿verdad? Porque no es de otro color. Si fuera roja, pues sí. Pero ahí dejemos la rayita. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio. Let's work, right? Go to this occupation. I am a... Vamos a comenzar a hacer preguntas personales. Let me see. Silvia, please. A architect o an architect? Okay. An architect. I'm an architect. Good. Continue, please. Carmen, please. She's a student or an student, Carmen? A student. A student. Very good. Excelentoso. Then, he is not. This is for Dora. Dora Alicia. A o an, Dora Alicia? Sorry, repeat, please. He is not. A o an? Donde dice, she is not. No, estamos en la tres. He is not. She is not. He is not. Ella no estudia, ¿va? No, él, en la número tres. He's not. Ajá. Student. No, esta es la dos, la que está leyendo, Dora. La que quiero yo es la tres. No sé si la alcanza a ver, Dora. Sí, ajá, sí. He's not banker, se dice. Ajá. Pero es a banker o an banker, Dora. Banker. Ajá. A o an. Solo una opción. No. A o an. A. Va, voy a tomarle como A. Yo escuché A. Ok. A banker. Ok. Thank you, Dora. Now, Eric Armando. He is. A musician. A musician. Ok. Por ahí quedó encendido un micrófono. Si me hacen el favor. Ok, number five, please. Esmeralda. She is. Ah. Okie, okie. Ah. Singer. A singer, right? Lo, 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 singer. She is a singer. Good. Number six, Fátima del Carmen. I not am athlete. And correct. Okie dokie. An athlete, right. Okay, repeat after me, please. I'm an architect. Two. She's a student. Three. He's not a banker. Four. He is a musician. Five. She is a singer. Six. I'm not an athlete. Okay. Vamos a parar un momentito la clase para tomar la segunda asistencia. Nos pasamos un poquito porque esta noche pues queremos que todos estén en el listado de asistencia, ¿verdad? Y tenemos algunos problemitas de micrófono y de video con algunos, ¿verdad? Nuevamente me van a decir present o hello o hi o good evening, ¿ok? Ana Silvia. Present. Ok. Candy, Candy me pone ahí present en el chat, Carmen. Perdón, Candy. Ahora, Carmen.
Carmen Flores. Present. Ok, Dora. Present. Eric. Eric. Present. Present, good. Esmeralda. Hi, teacher. Ok, Fátima. Hi, teacher. Ok, Francisco. Hello. Héctor Gustavo. No se hizo presente esta noche, Héctor. Bueno, Gisela. Gisela Beatriz. Ok. Ok. Imer. Ok, ok. Thank you. Imer. Present. Irving. Present, teacher. Ok. José Antonio Moreno. Mr. Moreno. Present, teacher. Y José Roberto. Present. Julia Margarita. Hello, teacher. María Jesús. Present. Ok, María. Marlon Alexis, si tiene problema con el micrófono, me parece. Entonces, en el chat, por favor, me pone ahí present. Luego tengo Oscar Armando. Oscar Armando. Mr. Santos Escobar. Present. Ok. Rebeca Guadalupe. Present. Ok, good, good. Thank you, Oscar. Rebeca. Present. Ok. Present. Good. Wilfredo. Wilfredo Antonio. Ok. Wilfredo. Can you hear me? Hello? Oh, yes, no? Yes. Now I can hear you. Good, good. Thank you, Wilfredo. Now, Gilberto, Misael. Hi, teacher. Okie dokie. Very good. Y ahí estamos viendo en el chat. Voy a ponerlo. Candy, present. Thank you, Candy. Y también Alexis, ¿verdad? Thank you, Alexis. Good. Let's continue with the class. Sigamos entonces con la clase. Good. Estamos en la pronunciación, ¿verdad? Bueno, por el tiempo vamos a pasar a la siguiente parte. Ok. Esto es lo que vamos a ver en el manual, así que vamos a comenzar con oraciones afirmativas. Affirmative statements. How to use the verb to be. El famoso verbo to be, ¿verdad? Vamos a comenzar con oraciones usando singular subject, right? Singular quiere decir solo un. Por ejemplo, el primero dice, I am Natalie. Contraction. Reduction, we say, I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Good. So this is affirmative with the verb to be. I am, you are, he is, she is. Contraction. I'm, you're, he's, she's. Now please, repeat after me, please. Van a disculpar que a veces el perrito se oye en el micrófono, ¿verdad? Pero es una distorsión, nada más, disculpe. Ok, now, repeat after me, please. I am Natalie. I'm Natalie. I'm Natalie. Con los micrófonos apagados, ¿verdad? Thank you, thank you. You are a secretary. You are a secretary. You're a secretary. You're a secretary. Okay. He's an engineer. He's an engineer. He's an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. 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 She's, okay, she's a floor manager. A floor manager. Good, thank you very much. Recuerden que hay que apagar el micrófono para que no nos choque el sonido ahí. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí. You are young.
Nos quedamos con Fátima, ¿verdad? Ahora viene Francisco Javier. Francisco, he is a teacher. He is a teacher. Very good. Excelentoso. Very good. Next. She sería ahorita, permítame, nos quedamos con Gisela, ¿verdad? Gisela. She is a artist. He is an architect, right? An. Recuerden la regla que acabamos de ver, ¿verdad? Que tenemos que usar una an antes del nombre que lleva vocal, ¿verdad? Thank you very much. Now, Héctor, number four, Héctor. No, Héctor no está con nosotros, ¿verdad? Bueno, Imer sería entonces. Imer. Imer Alberto. I am a singer. Very good. And next one, we have Irving Joel. Irving Joel. Is Mary. Mari? Yes. Okay, very good. Let's continue. Now, negative state. Oh, sorry, excuse me. Repeat after me, please. Repeat after me. Siempre con los micrófonos apagados, ¿verdad? You are John. You are John. He is a teacher. He is a teacher. Aquí le vamos a borrar esto aquí. Okay. Number three. She's an artist. She's an artist. I am a singer. I am a singer. Mary is a musician. Mary is a musician. Okay, thank you very much. Por ahí sigo escuchando el micrófono encendido, así que me hacen el favor. Lástima que no se puede. Me gustaría escucharlos a todos. El problema es que si encendemos todos los micrófonos, ¿verdad? No se va a poder escuchar, lastimosamente, ¿verdad? Ok. Luego vamos a hacer ejercicio. Los voy a poner a uno por uno a que me pronuncien para escuchar su pronunciación. Oigan, pero de momento, en general lo vamos a hacer así. Ok, now, negative statement. We have, I am not Natalie, so we use to make negative the word not. Ok. Affirmative is, I am Natalie. Pero yo no soy Natalie, que conste. I am the teacher. Ok. I am Natalie, affirmative. I am not Natalie, negative. With contraction, we say, I'm not Natalie. Ok. You are not a secretary. Contraction, you're not a secretary. Ok. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Good. Again, repeat after me, please. I'm not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Okay. Ahora vamos a hacer otro pequeño ejercicio acá. She's not a teacher. Okay. Now, this is, look, he's not a singer. He's not a singer, right? Look. Or he isn't a singer. Entonces lo que vamos a hacer es contractar el sujeto con el verbo to be. ¿Ok? Y después vamos a hacer la contracción del verbo to be con la palabra not. Si se fijan en el ejemplo, dice his. Hemos contractado el sujeto he con el verbo is. Y en la segunda, hemos hecho una contracción del verbo is con la palabra not. Entonces decimos, he isn't.
a singer, okay? Vamos a ver, vamos a, con la número dos. Number two. She is not a teacher. Vamos a usar la contracción. Nos quedamos con José Antonio Moreno. José Antonio, ¿cuál sería la contracción en she is not a teacher? She is not a teacher. Ok. Entonces ponemos aquí la contracción. She's not, she's not a teacher. Ok. Y si contractamos el verbo to be con el not, ¿cómo sería la oración? José Antonio. ¿Sí? She's not a teacher. Okay. Si, vea, si gusta ver el ejemplo arriba, she, he isn't a singer, dice arriba, miren. Entonces, ¿cómo sería el número dos? She. She isn't. Isn't, correct. Isn't a teacher, right? Okie dokie. Thank you very much. Excellent. Y aquí solo hay una forma de contractar, no son dos, solo es una. José Roberto, por favor, me ayuda. Help me, please. I am not a teacher. Correct. I'm not an architect. I'm not an architect. Very good. Nice. Good. Now, next one. Julia Margarita, please. You are not Sarah. ¿Cómo sería la contracción, Julia? You are. You are, right? You're not. You're not Sarah. Sarah. You're not Sarah. You are Julia Margarita, right? Margarita. What do you prefer? Julia Margarita o solo Margarita? Margarita. Margarita, excelente, como una flor, ¿verdad? Excelente. So, you, en la segunda contracción, ¿cuál sería? She eats. You. You. Uh-huh. She eats. Recuerde que vamos a contractar el are con el not. En la primera contractamos your, ¿sí? Y en la segunda vamos a contractar are con el not. ¿Cómo suena, Margarita? You aren't. Aren't, correct. You aren't Sarah. Usted no es Sarah, usted es Margarita. Okay, good. He's not a flight attendant. María, please. Help me, María. Okay. He's not a flight attendant. He is not a flight. Vamos a ver si no alcanza el espacio aquí. Flight. Oops. Flight attendant. Ahí estamos. Attendant. Vamos a hacer esto larguito. Ahí estamos. Y si contractamos el verbo to be con el not, ¿cómo sería? He isn't a flight attendant. He isn't a flight attendant. Alguien va a salir muy bien en esa plataforma, por lo que veo, ¿verdad? Ok. He isn't a flight attendant. Muy bien. Por cuestión de tiempo, no vamos a practicar la pronunciación. Pero vamos a seguir ahora con los plural subjects. Ya vimos los singular, I, you, he, she. Ahora los plurales, we, nosotros, ustedes, ellos, right? Estos son plural. We are Irene and Cindy. Contraction, we're Irene and Cindy. You are managers. Contraction, your manager. Ustedes son. En la anterior era tú eres, pero aquí es plural, sería ustedes son, ¿ok? They are colleagues. All contraction, their colleagues. ¿Ok? Now, repeat after me, please. Repeat. Con los micrófonos apagados. We are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. You are managers.
your managers. They are colleagues. They're colleagues. Colleagues. Okay, very good. Vamos a hacer un ejercicio ahora en plural, ¿verdad? Rewrite the statement. Aquí vamos a hacer al revés. Reverse, right? En lugar de poner la contracción, vamos a poner la forma completa. We are writers. We are writers, okay? Ahora sería el turno para María Jesús. María, can you help me, María? Yes, they are chefs. They are. Esta es la forma completa, la forma full, the full form, right? They are chefs. Okidoki. Now, Oscar Armando, please. You are not photographer. Very good. You are not photographer, right? Okay. Muy bien. Oscar Armando, veo que también tiene mascotas como yo, ¿verdad? Ahí me van a disculpar a mi perrito que a veces interrumpe. Okay. Rebeca Guadalupe, please. You are an artist. What is the full form, Rebeca? You are not artist. You are not artists. Si se fijan, como es plural, no usamos a, ¿verdad? No decimos, por ejemplo, permítanme, aquí. No decimos, por ejemplo, a artist. ¿Ah? No hacemos esto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ustedes no son un artista. No, ¿verdad? Totalmente ilógico. Entonces, esta a no va. El a solo es para singular. No se le olvide. Ok, nada. Y terminamos con Wilfredo. Wilfredo, please. Okay. Jan and Clark are not managers. And Clark are not managers. Managers. Si me equivoco, corríjame, por favor, ¿verdad? Porque a veces se va un dedo por donde no es. Jan and Clark are not managers. Very good. Wilfredo, excellent. Solo tengo una pregunta. ¿Clark se refiere a Superman, Clark Kent, o no? Solo es una duda que tengo. Okay. It's possible. It's possible, yes, it's possible. Good, now negative with plural. We are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues. Okay. Repeat after me, please. We are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. Colleagues. They're not colleagues. Good. And we finish with this exercise. Terminamos con este ejercicio y luego vamos al manual. They're not bankers. Okay. Change the negative contractions. Es casi parecido al que vimos anterior. En lugar de decir la contracción con el sujeto, vamos a hacer la contracción del verbo to be con el not. ¿Ok? En lugar de decir they're not, vamos a decir they aren't. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Misael, please help me. Number two, we're not Ben and Sam. Sería... Where we? Where are not Ben and Sam? Wait, Misael. Ese are not quiero que me lo contracte, que me lo una. ¿Cómo sonaría? Not. We. Si gusta ve el ejemplo que está ahí en la número uno, Misael, number one.
they aren't bankers. Entonces sería we. We aren't banners. Ah, pero sería are not o aren't, Misael. Are not. Veamos el ejemplo que está arriba, Misael. They aren't, dice el ejemplo. Entonces la número dos sería we. Are not be unsound. Ah, pero Misael, unámoslo si gusta. El are not, quiero que me lo una. ¿Cómo sonaría? Vale, vamos a echar la mano aquí. Are. Ponemos la N y aquí va. ¿Qué va? ¿Qué va aquí, Misael? ¿Apóstrofe sí o no? Sí. Sí va, ok. ¿Y qué me falta aquí? La T. T, muy bien. We aren't. Vean cómo suena, como una sola sílaba. We aren't. We aren't. No es exactamente aren't. No, no, ¿verdad? Aren't, no es lo que es. Aren't. We aren't. Ben. We aren't. Ben and Sam. Okie dokie, thank you very much. Regresamos con Silvia. Silvia. Aquí hola. La contracción. Ok, la número tres. Number three, please. You. Aren't doctors. Doctors, right? Doctors. Good. And number five. Aquí vamos a hacer al revés. En lugar de poner la contracción del verbo to be con el not, vamos a poner lo contrario. El sujeto con el verbo to be. Ok. Me ayuda Candy, no, ¿verdad? Candy solo en el chat. Bueno. Le vamos a pedir a Candy que me ponga por escrito la respuesta de las cinco. Y mientras Candy me contesta en el chat, Carmen me va a contestar la número seis. Carmen, le recuerdo que nos vamos a quedar después de la clase 10 minutos, ¿verdad? Ok. Yes, sí. Veamos, ¿cómo sería? Is you. No, en la número cinco, número seis, perdón, sí, perdón. Yo estoy confundido. Número seis, you. You. ¿Apóstrofe? Sí. Uh-huh. You are not students. You're not students. Student, right? Okie dokie. You're. Listen, you're not. Aquí está Candy con la respuesta. Vamos a ver. Dice, they're not. Correcto, muy bien. Solo que comenzamos con mayúscula, ¿verdad? Capital letter ahí, Candy. They're not pilots. Okay. Very good. This is the presentation, right? Esta es la presentación. Lo felicito. Estamos muy bien. Al principio tuvimos problemas técnicos, pero, ¿verdad? Creo que ya estamos bien en sintonía. Pero si hay alguna pregunta de la introducción de la clase, me la hacen saber ahorita. Ok, repasando entonces. Dijimos que en las occupations, cuando es singular, vamos a usar a o an para indicar que algo es singular. Ah, cuando empieza el nombre con consonante, perdón. Y an, cuando el nombre comienza con una vocal, ¿ok? Este video lo van a ver en la plataforma, así es que, por favor, lo repasan. Luego, en las oraciones afirmativas, usamos el sujeto y el verbo to be, ¿ok? Y si contractamos, vamos a usar un apóstrofe. Recuérdense que no es tilde, es un apóstrofe que va así, ¿ok? Luego, en las oraciones negativas dijimos que usamos la palabra not. ¿Ok? Y cuando los nombres son plurales, usamos we, you y they. Y el verbo to be para we, you y they es are. So we are Irene, you are managers, they are. Y podemos contractar también, ¿verdad? Ok. Cuando es negativo, pues solo agregamos la palabra not. ¿Ok?
Very good. Ahora vamos a compartir. Permítame el... Aquí está. Vamos a compartirles el otro material, que sería en este caso el manual, ¿verdad? Muy bien. Recuérdense que este manual está en el, ¿cómo se llama? En la plataforma, ¿verdad? Ok. ¿Estamos viendo todo el manual? No, lo quitó, teacher. Lo quité, permítame un segundo, que ahorita estoy... Ah, aquí estamos. Regáleme un segundito, que aquí estoy teniendo problemas técnicos. Vamos a bajar esto aquí. Y vamos a cerrar la presentación. Regáleme un segundito. Vamos a cerrar todo para no tener problemas. Muy bien. Y aquí estamos. Compartir pantalla. Y aquí está el manual. Ok. Ahora sí. ¿Pueden ver el manual? Se lo vamos a agrandar para... Permítanme que... Ahí estamos. Ok. ¿Sí lo pueden ver ahora? Please. Sí. Yes. Ok. Yes. Ok, good. Thank you. Now, vamos a ver cuatro unidades. Number one, get to know someone. Number two, daily routines. Number four, where do you work? Number three, sorry, excuse me. And number four, addresses and places. Y aquí está el número de la página, page, right? Muy bien. Y aquí estamos en la página número 9. Cuando ustedes acceden a su plataforma, una de las opciones que le da la plataforma es ver el manual. Entonces ahí pueden irlo viendo. Usando el manual pueden ir contestando, ¿verdad? Y aquí tenemos la página número 9, page number 9. El objetivo es el siguiente. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. ¿Qué es lo que hacen en su trabajo y cuál es su ocupación? Ok, aquí tenemos algunas positions. Ok. Si ustedes tienen bien imprimir el manual, pues sería magnífico, ¿verdad? Para que así con lápiz pues vayan contestando, ¿sí? Ok. Tenemos, por ejemplo, estas ocupaciones. Listen. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary, right? Ok. Silvia, me hace un favor. ¿Cree que me puede encender la cámara, Silvia? ¿Le funciona, verdad? Sí. Ok. Gracias. Ok. Aquí estamos viendo su foto, ¿verdad, Silvia? Si me hace el favor de poner su cámara para que la podamos observar ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, dices, unscramble. Unscramble, por ejemplo, la palabra unscramble quiere decir como arreglar, como componer, ¿sí? Algo que está en desorden. Si ustedes tienen un puzzle, que es un rompecabezas, van uniendo las piezas, entonces van como ordenando. Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Ok, la número uno la vamos a poner... Que me ayude un voluntario. Please raise your hands. Alguien que quiera participar. ¿Cuál de estas cupos? Ok, Wilfredo. Dígame, Wilfredo, la número uno. ¿Cuál sería? Aquí sí no puedo escribir porque es... I think it's engineer. Engineer. Y engineer la tenemos aquí arriba. Engineer, correct. Number two. ¿Un voluntario? Eric, please. Floor manager. Floor manager, correct. Number three. Tengo dos participantes, por favor.
no los identifico bien. Entonces, déjeme ver, aquí sus manitas. No, no los identifico, perdone. Regáleme un segundito. Bueno, entonces yo, aquí está, perdón, ya los vi. Híjole, ya me perdieron otra vez. Déjeme acostumbrarme aquí porque estoy... Sí, no los veo. Entonces, aquí está. Wilfredo Luna, otra vez. Dígame, Wilfredo. Number three. Number three. Secretary. Secretary. Francisco. Number four. Four, truck driver. Truck driver. Very good, Francisco. Thank you. And number five, please. Eric. Supervisor. Supervisor. Very good. And number six. To finish, number six. Number six, vamos a ver esas manitas. Es la más fácil, ya todas las vimos, ¿verdad? Ah, ahí está José Antonio. José Antonio. Engineer. No, engineer ya la vimos, que es la primera, ¿verdad, José Antonio? La uno es engineer. ¿Cuál sería la seis? ¿Gilberto? ¿Misael? Maintenance. Maintenance, right? Maintenance. Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Maintenance. 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 Floor manager. Supervisor. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Ah, los que trabajan en transporte saben qué significa esto, ¿verdad? Engineer. 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 Secretary. Secretary. Ah, ok, aquí tengo la respuesta de Candy. Gracias por participar, Candy. Maintenance, ¿verdad? Era el número 6. Thank you very much. Ok, pasamos a la página número 10. Esto ya lo vimos en la presentación. How to use verb to be, el verbo to be con singular, ¿verdad? I am Natalie, you are secretary, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Entonces vamos a completar estas oraciones. Todavía tenemos 10 minutos para hacerlo. Ok. Alan. Ok. Alan is o Alan are. Vamos a preguntar ahora a Misael. Por favor, Misael. Me ayuda. Alan is o Alan are. Alan. Is. Alan is. I'm truck driver. A truck driver. Como comienza con consonante, Misael, vamos a decir a truck driver, ¿ok? Thank you very much. Very good. Alan is a truck driver. Number two, Wilfredo. Okay. I am an assembler. An assembler. Very good. Es ensamblador, ¿verdad? Yo no sé si en Fruit of the Looms tengo algunos que tienen esa función en la compañía, pues, de ir uniendo piezas, ¿verdad? Assembler, assembler, ok. Number three, Rebecca, please. Michelle is a floor manager. Okie dokie. Number four, Oscar Armando, please. My boss is not maintenance. Cool. Mi jefe no está en mantenimiento, ¿verdad? Está en una oficina. Qué chivo, ¿verdad? Ok. And number five, please. La número cinco se la vamos a dejar a Marlon, que me la conteste en el chat. Marlon, si me hace el favor. Y pasamos a la seis con Tina. Tina Engineer, right? Esta me la va a contestar María. Please, María. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Very good. Vamos a esperar a Marlon Alexis. Mientras tanto, aquí está una parte para que ustedes se evalúen, ¿verdad? ¿Ok? Y luego vamos a la página número 11, page 11. Ok. Aquí tenemos una conversación. Hay una chica que llega nueva a la compañía. Y se presenta con Romeo y Rodrigo, ¿ok? En este caso no tengo audio,
Así que les voy a leer y luego practicamos la conversación. It says, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, okay? Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. Oh, Lobos, right? And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay, aquí tengo ya a Marlon Alexis. He is not a floor manager. Vamos a ver. He is not a floor manager. Correcto, Marlon. Excellent. Alexis sería, ¿verdad? Marlon Alexis. Muy bien. Sigamos con la conversación entonces. Rodrigo le dice, welcome. We are from the marketing department. We are. And Romeo dice, no. Rodrigo sí es del departamento de marketing, de policía, pero yo no soy. Dice, I'm not. I'm from the quality department. Soy del departamento de calidad. They are marketing managers. Rodrigo y Mr. Riff Pérez, ¿verdad? Ellos sí están en el marketing. And Rodrigo said, yes, we aren't from the same department. No, no estamos en el mismo departamento. But we are colleagues. Pero sí somos colegas de la misma compañía. Y Mari terminó diciéndole, thank you so much for the information. Ok. Now, please, repeat after me. Siempre con los micrófonos apagados. Good morning. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am Miss Mari Garcia. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo Lobos. Okay. And they are Mr. Rodrigo Campos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Perez. And Mr. Luis Perez. Luis Perez, en español. Okay, and Rodrigo say, welcome. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. No, I'm not. No, I'm not. I am from the quality department. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department. We are from... Aren't? Negative, from, right? From the same department. But we are colleagues. Or we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you for much for the information. Muy bien. Cuando tengamos tiempo, vamos a practicar estas conversaciones, ¿verdad? Voy a pedirles a algunos de ustedes que tomen el rol de Mari, Romeo y Rodrigo, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahorita, pues ya casi se nos termina la clase. Solo vamos a hacer estos ejercicios. Voy a preguntar rapidito. Aquí vamos a poner el verbo to be. Are o are not, ¿verdad? Number one, please. Nos quedamos con José Roberto. José Roberto, can you help me, please? Rodrigo and Luis, number one. Rodrigo and Luis are marketing managers. Excellent, very good. Sí, ahí según la conversación, son marketing managers, ¿verdad? Muy bien. Number two, José Antonio Moreno, please. Romeo and Rodrigo are or are not? Are. From the same department. ¿Están en el mismo departamento de la compañía, Romeo y Rodrigo? Yes or no? Are not. No, ¿verdad? Okay, so are not. O contractado, aren't. Number two, Romeo y Rodrigo are not from the same department. O Romeo y Rodrigo aren't from the same. Okay, thank you, department. Now, Irving, please, number three. We are a college. Irving, no le copié, Irving. We are colleagues.
We are colleagues. Very good. And number four, please, Imer. They are. They are in the same company. Very good. Se nos acabó el tiempo. Time is over. Entonces les voy a dejar una tarea, ¿verdad? Revisen su manual y terminen estas oraciones. Les recomiendo tener un cuaderno, ¿verdad? Si no van a imprimir el manual, pues tener un cuaderno y poner el número de la página. Aquí, miren. Page number 12, por ejemplo, ¿verdad? Y exercise 4, exercise 5, ponen en su cuaderno, miren. Y aquí solo ponen la respuesta, ¿ven? Receptionist, calling, supervisors, accountants, ¿verdad? Y me van poniendo la respuesta a este ejercicio, ¿verdad? Nos quedaríamos en la página 12, la página 13 lo veríamos el día de mañana. Y el día de mañana pues veríamos otro contenido. Antes de terminar la clase, I need to know if you have questions, si hay alguna pregunta. ¿Algo que no les haya quedado claro? Yes, Gilberto, please. Misael, tell me. Sí, solo tenía la dificultad en la parte que yo lo entendía como que usar am solo para las consonantes y am para las vocales. Ah, en la presentación, Misael. Uh-huh. Ah, sí. Le repito la regla, ¿verdad? Ahí va a quedar grabado en el video, pero se la voy a repetir. Sería A para todos los nombres que comiencen con consonante. Hay ciertas excepciones ahí, ¿verdad? Pero el 99.99, A, por ejemplo, a car, un carro, ¿verdad? Car comienza con la letra C, consonant C, ¿right? Entonces, A. Pero si decimos athlete, atleta, fíjese que athlete comienza con vocal. Entonces vamos a decir an athlete, a car, an athlete, ¿ok? Le voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Table, ¿cuál usaríamos en table? A o an. A. Ah, correcto. Y artist, an o an. Artist. An. Correcto. Pues muy bien, le quedó clara la regla, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Okay. Okidoki. Any other question? No. Ok, have a good night. Ahora sí ya podemos decir good night porque nos despedimos, ¿verdad? Ah, pero perdón, voy a pasar listado para terminar la clase. Le voy a robar un minuto más. Ok, Silvia. Silvia. Hola, hello. Ok, hello. Thank you. El que lo vaya llamando ya puede desconectarse, ¿verdad? Y nos veríamos mañana. Candy, ahí me ponen en el chat, por favor. Carmen. Hello. Ok. Dora Alicia. Hello. Ok. Eric Armando. Present. Esmeralda. Present, teacher. Fátima del Carmen. Hello. Ok, Francisco Javier. Good night. Gisela. Perfect, good night. Okay. Good night, goodbye, see you tomorrow. Irving. Present, see you tomorrow, teacher. See you tomorrow, thank you, bye bye. Imer. Present. Jose Antonio. Bye, teacher, good night. Bye bye, God bless you. Jose Roberto. Hello. Good night. Julia Margarita, goodbye. See you tomorrow. Julia Margarita. Hello. Okay, thank you, María. María Jesús. Good night, everybody. Good night, thank you. See you tomorrow. Marlon me pone en el chat, ¿verdad? Y Oscar Armando. Present, good night, okay, teacher. Good night, thank you, goodbye. Rebeca. Present, good night. Good night. Wilfredo. Present, good night. Good night. Ernesto Misael. Good night, teacher. Okay, good night. God bless you. Thank you. Now, nos quedamos con Carmen. Los demás, have a good night. Aquí está Candy y Alexis. Ya estamos para el récord.
Okay. Good. Thank you very much. Carmen, está por ahí. Carmen, hello. 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 Okay. Doralicia, ¿y quién más está por ahí? Si gustan, pues nos desconectamos, nos veríamos mañana, chicos. Doralicia, hasta mañana. See you tomorrow. Bye. God bless you. Silvia. ¿Me escucha, Silvia? Hello, Silvia. Bueno, vamos a dejar a Silvia ahí, a ver. Ya le vamos a explicar lo de la sesión de 1-1, ¿verdad? Silvia, me tocaría el día de mañana quedarme con Silvia, ¿verdad? Muy bien, pero vamos a quedarnos con Carmen. ¿Qué tal le pareció la clase, Carmen? Bueno, bastante intensiva, maestro. Para sí, mí, ¿verdad? Bueno, sí, bastante. Un poco bastante. Rápida. Sí, bastante. Sí, ¿verdad? Sí, un poco rápida y la verdad es que como yo decía, bueno, me inscribo en principiante y me imaginé iniciar solo español. Algo más sencillo, sí, algo más sencillo, sí. ¿Verdad? Es que lo que pasa es lo siguiente, mire, Carmen, hoy como hicimos la introducción para que ustedes supieran cómo ir al WhatsApp, a la plataforma y todo eso, ¿verdad? Sí. Me tomé un poco de tiempo para eso. Entonces, ya cuando llegamos al material, nos fuimos un poquito rápido, ¿sí? Pero sí. El día de mañana vamos a bajar la velocidad, oiga. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Sí, pero vaya, vimos dos cosas básicas, que es el verbo to be con oraciones afirmativas y con oraciones negativas. ¿Tiene alguna pregunta sobre esas dos cosas, Carmen? Bueno, quizás en cuándo hacer la contracción quizás ahí es un poco de... Un poco confuso, ¿verdad? Sí, ¿cuándo bien. Hacerla, cuándo no? Ajá. Sí, vamos a hacer una cosa. Déjeme, quiero ver, por aquí hay una pantalla de la plataforma. Déjeme dejar de compartir esta parte, ya le digo. Por aquí tengo una... aquí está una pizarra, ¿verdad? Ok. Vaya, ¿alcanza a ver la pizarra, Carmen? Sí. Sí, vaya, muy bien. Entonces, vamos a hacer varias oraciones con contracción y sin contracción. ¿Vale? Por ejemplo, comenzamos con I am a student, ¿verdad? Soy un estudiante. Muy bien. No aquí, aparece el texto, maestro. ¿Lo alcanza a ver? Lo voy a hacer más grande, Carmen. Porque no se logra. Ah, hoy sí, hoy sí. Es que lo que pasa es que es muy chiquita la letra, permítame. Ok, pero sí. Pues la voy a hacer más grande. Permítame. Ahí está. Voy a hacer más grande porque... Ahí estamos. Allá en Asturias, ¿verdad? Muy bien. Si se fija aquí, está I, que es el sujeto, yo, ¿verdad? Y am, que es el verbo to be. ¿Sí? Muy bien. Luego. Maestro, también el verbo to be, tengo que estudiarlo más. Ah, sí, sí. Ese tiene que memorizárselo. Sí. Vaya. Entonces le voy a hacer una contracción aquí, mire. I, y le pongo el apóstrofe. Generalmente en su tablero, si usa computadora, está al final de los números, ¿verdad? Ahí está el apóstrofe. No es tilde, sino que es apóstrofe. La tilde va así a un lado, ¿verdad? Pero el apóstrofe va así, mire. ¿Ok? Entonces, I am a student. Aquí, vamos a hacerse lo más grande. Sí. Y le vamos a poner 48 aquí. Permítame. Ahí estamos. Vale, ahí puede ver, mire Carmen, que hemos contractado lo que es el verbo to be con el sujeto. Lo hemos unido, ¿verdad? Sí. Esas son oraciones afirmativas. Vale. Me imagino que aquí es un poco fácil, como en lugar de decir you are, your. They are, there. Eso aparece en la grabación, lo puede ver mañana si quiere, Carmen, para que usted vea los ejemplos que estuvimos discutiendo. Pero en las oraciones afirmativas creo que no hay mucho problema, ¿verdad?
No, no, no. No, vale. Ahora vamos a las negativas, que ahí sí creo que... Ahí sí creo que podríamos encontrar algún tipo de dificultad. Vale, entonces tenemos... I am not a student. Vaya, esta solo se puede contractar de una forma, Carmen. Vaya, en este el caso, solo podemos decir, permítame, no sé por qué no me permite escribir, aquí creo que voy a escribir, ok, muy bien. Sería, I'm not a student, ¿verdad? Muy bien. Aquí solo hay una forma de contractarlo. Contractamos el am con el I, pero el not no lo podemos contractar. Pero sí, nosotros ponemos otro sujeto, por ejemplo, you are not a student. ¿Ok? Si le da ahí el... Ahí está. Ahí estamos, ¿verdad? Ay, se desapareció. Lo vamos a hacer bastante grande para que... Ay, no, te estoy... Estamos aprendiendo todavía, Carmen. Vaya, entonces, si queremos contractar esta parte, Carmen. Permítanos, ahí. Aquí estamos, ¿eh? Le vamos a dar you... Vea, voy a hacer dos posibles. You're not... A student, ¿verdad? Uh-huh. Hemos contractado, Carmen, el sujeto y el verbo to be, ¿sí? Uh-huh. Pero sí, yo quiero contractar el verbo to be, are, con la palabra not, solo hago un apóstrofe después de la N. Mire, aquí está, entonces... Pero no logro ver, maestro. No, no lo alcanza a ver, permítame. No. Lo voy a, no sé por qué, déjeme ver. Voy a borrar la parte de arriba, permítame. Para que lo alcance a ver. Ahí estamos. ¿Ahora sí? No, aún no. No, todavía no. Permítame. No sé por qué. Por lo que me está explicando, maestro, entiendo que el apóstrofe elimina la O, ¿verdad? El not, ¿verdad? Sí, correcto. Pero correcto. Hay dos formas. Es que no entiendo por qué no lo puede ver. Déjeme ver. Ah, ya. ¿Ahora? Hoy sí, sí. Ah, ya. Ya le entendí, fíjese. Que cuando yo estoy escribiendo, usted no lo puede ver. Pero ya cuando me salgo del cuadrito, ya lo puede ver usted. Okay. Va a disculpar, Carmen, estamos aprendiendo ahí. Está bien, vale. Maestro, por supuesto. Va, mire, es que las clases presenciales me hacen un poquito más fácil a mí. Ok, Carmen. A todos creería yo. Va, entonces tenemos your, aquí hemos contractado el sujeto con el verbo to be. Y en la otra, aquí hay un error, permítanme. Lo voy a borrar esta parte y después se la muestro. Aquí tengo un errorcito, aquí está, ya. Ahí está. Vale. Y aquí lo que he contractado, el verbo to be con la palabra not, mire. Si se fija, son diferentes, ¿verdad? Sí, y dicen lo mismo. Y dicen lo mismo. O sea, que aquí es opción de usted si lo quiere hacer de una o de la otra forma, ¿sí? Ajá. Vaya. ¿Quiere ver otro ejemplo? Está bien, maestro. Está bien, veamos. Vale. Mire qué rápido, no fueron 10 minutos, Carmen. Increíble, ya se fueron. Mire, qué rápido, ¿va? Pero no sé si tiene alguna duda. No, la regla del A y el AM me quedó clara. Me quedó clara, muy bien. Sí, sí, es muy, muy entendible. Igual, como le digo, puede ver la presentación nuevamente o puede ir a la plataforma. Sí. Y, o si no, yo le voy a compartir la presentación del PowerPoint, se la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. De acuerdo. Dice, maestro, quizás yo sí siento en lo personal que tengo dificultad a veces en la pronunciación y también como estamos en proceso de aprendizaje, de repente, bueno, el cerebro como que procesa primero en español y luego en inglés, ¿verdad? Entonces, a veces no conozco o no sé
la traducción de algunas palabras. Y ahí es donde a veces está un poco relacionar. Lo menciono porque es un reto, ¿verdad? Para mejorar. Le voy a dar un consejo muy personal. Sí. Usted cuando no entienda algo, tranquila. No se preocupe, ¿verdad? Si no entiende una palabra, una oración en una clase, ¡uy! No estoy aprendiendo. No se ponga en esa situación. Uh-huh. Usted va a ir entendiendo poquito a poquito, ¿sí? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, I am a teacher. ¿A usted me entendió? Sí. Pero si yo le digo, I am a... ¿qué palabra puedo poner? I am a composer, por ejemplo. Entonces, si usted no entendió la palabra composer, que es compositor, ¿verdad? No se preocupe. Usted logró entender que yo estoy diciendo que yo soy algo, ¿verdad? Y ese algo, si usted se queda tratando de pensar qué querrá decir, se va a perder toda la clase. Entonces, se bloquea. Sí, entonces, ese hoyito, déjelo. Déjelo ahí, no importa que no entendió. Usted siga con las cosas que sí entendió. ¿Me entiende? De acuerdo. Y no se detenga, no se preocupe, no se estacione en su cerebro. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería? Porque en todo lo que está pensando, la siguiente palabra ya no la entendió. Exacto. Vaya, cuando usted ya esté en nivel intermedio o avanzado, primero Dios, ya va a tener la facilidad de componer todas las palabras sin necesidad de ir pensando, ¿sí? Pero eso lo tiene que hacer sin ir traduciendo todo lo que escucha, porque entonces su cerebro trabaja el doble. Usted no traduce. Usted solo agarra la cosa como viene, como cuando le avienta una pelota. Como caiga la pelota, agárrela. La agarró de un lado o de otro, no importa. Sí. ¿Me entiende? Así hágalo, porque si no, le va a costar mucho, Carmen. ¿Sí? Okay. Si se va palabrita por palabrita. No, usted despreocúpese. Siga su clase. Si es posible, anote alguna palabra que no entendió, si es posible, ¿verdad? Y después la averigua, pero usted siga la línea. Que como sea va a llegar, como cuando uno va manejando y de repente se encuentra una piedra en el camino, usted sabe que va a llegar, ¿sí? Igual, así que no se preocupe, vamos comenzando, ya muy pronto usted va a tener mejor idea, ¿verdad? De qué es la estructura. Y cuando haya una estructura que no entienda, páreme. Teacher, no lo entendí. Y yo se lo vuelvo a explicar, ahí siendo mico y perico, ¿verdad? Oiga. Está bien, maestro. Okay. Sí, muchas gracias. Bueno, así que have a good night. Espero que tenga una excelente noche. Bendiciones y nos veríamos mañana, ¿ok? Bye, bye. Have a good night. Thank you. Bye, okay. Bye. Good night.